Cuando se habla de mujeres empoderadas en la industria azucarera en Cuba, necesariamente habrá que hacer alusión a Rosa Ferrer González, quien acumula unos 40 años de trabajo en este sector. Dueña de una excelente hoja de servicios, goza de prestigio y liderazgo que le permiten comandar a unos 80 hombres en la empresa agroindustrial azucarera Nigro Díaz Machado del municipio de Campechuela. Esta granmense en la actualidad se desempeña como jefa de producción de azúcar en esta industria, cargo en el que ha permanecido los últimos 15 años con excelentes resultados en su labor. Y lo más gratificante es que a lo largo de todos estos años de trabajo siempre he tenido resultados. La eficiencia y la calidad del azúcar nunca en el Nigro Díaz se ha visto afectada. Y el secreto para todos esos resultados es dedicación, trabajo y disciplina. Mucha disciplina en los hombres y en las personas que se dirigen para el cumplimiento de la tarea. Aunque la fecha de jubilación ya toca su puerta, reconoce que aún le quedan muchas fuerzas y considera la posibilidad de que su vida laboral tenga un tiempo extra, el que dedicará por completo a continuar preparando a muchas más jóvenes para que la industria azucarera en Cuba tenga menos espinas y muchas más rosas. Manuel Palomino para el Canal Cubano de Noticias.